están emprendedores, están venta de vehículos, está venta de muebles, están las huecas, está la diversión. Guayaquil trabaja a la par. Mientras construye un puente que une a cantones, por ejemplo, Daule con Guayaquil, opera un niño que tiene labios leporinos y le devuelve la sonrisa. Mientras construimos aerovías como una nueva forma de movilidad, enviamos a la casa a médicos para que puedan rehabilitar físicamente, terapia física, a personas que no se pueden movilizar siquiera de sus camas. Mientras inauguramos electrolineras y damos a la policía vehículos con GPS, con baliza, con sirena, en un acuerdo en conjunto para luchar contra la inseguridad, llevamos sillas de rueda a la casa de una mujer olvidada, inclusive por su familia. Eso es Guayaquil. Ninguna cosa que hacemos es pequeña. Toda tiene sentido. Nada de lo que pasa es insignificante. Vamos a tener la primera escuela de artes marciales para niñas, con un propósito: que se aprendan a defender. Todo eso mientras seguimos construyendo calles, avenidas, puentes, dando agua potable, alcantarillado a los sectores que más lo necesitan. Eso somos Guayaquil. En un solo puño podemos hacer todo al mismo tiempo. Guayaquil es la voz que se escucha a nivel nacional, siempre en el trabajo, siempre en la solidaridad.